Okay, so we ordered salt pepper wings. We ordered teriyaki. No, we ordered honey garlic. Okay. And we ordered something called West Coast. They are we ordered barbecue out back. Yeah. And we ordered, where is it here? This one, West Coast, sir, lemon pepper. So this one, this one, this one, this one. Thank you. Hey, ¿cuál es la contraseña? Buena pregunta. Como un buen canadiense pagando impuestos. ¿Terminó? Y pagando propina. Gracias. Hey, Walter. ¿Por qué en la maquinita decía el porcentaje del tip o un número? Siempre, siempre dice que tenés que poner un tip. Sí, sí. ¿No te gusta pagar tip o qué? Considero que hay que pagarle tip a alguien cuando se lo merece. ¿Sos argentino? Soy argentino, ¿cuál es el problema? Sí. Es que, mira, hay tres cosas. Mira, en Canadá hay tres formas que una persona te paga. Ok. Número uno, sos un empleado tiempo completo, full time le decimos, haces 80 horas cada dos semanas y te pagan un salario. Nunca cambia eso. 80 es una forma de decir. Un ejemplo. 80 horas, que haces 80 horas cada 80 horas, ok. Y eso, eso es considerado full time aquí en Canadá. La otra opción es un empleador que te contrata y te dice, yo te voy a pagar solo basado en lo que produciste. Ok. Hay mucha gente que no le gusta trabajar de esa forma, porque si un día, un mes le va mal, le va mal en el mes. Ok, pero de esa manera sos más eficiente, teóricamente. Correcto. Gente como yo, por ejemplo, también me cae mal si yo estuviera trabajando, colaborando, y la persona a la par está adormido, no hace nada, yo le pegara, le dijera, ¿qué te pasa? ¿No? Pues yo, mucha gente viene y dice, le dice al empleador, hey, ¿cómo es posible que a mí me pagan lo mismo que le pagas a este vago, a este claro. Ah, pues el empleador, la forma que él controla eso, dice, ok, a todos no les voy a pagar un salario fijo, les voy a pagar a ustedes solo por lo que producen. Okay. Y eso crea también un equipo donde todos compiten por tener las mejores posiciones, ¿verdad? Y normalmente los empleadores dan bonuses, o sea, pagan bastante dinero para que alguien les produzca miles y cientos de miles de dólares. Pues la mayoría de la gente en las ventas gana mucho dinero, ¿okay? O gana muy bien. Esas son las dos. Ahora, la tercera forma es una mezcla, un mixture, se puede decir, entre lo que es comisión, así le decimos nosotros, ganar por lo que hiciste, y un salario. Okay. Aquí es eso. Todos los restaurantes son así. Digamos, ¿Y por qué optan por este, por esa forma de pago? Sí. O sea, ¿qué beneficio hay? Bueno, porque no es que te obligan, pero casi que te hacen sentir a que tenés que pagar el tax. Sí, el te tip. Ponen como una pistola y te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Right? Puede ser incómodo. La cosa es esta, es que hay dos... Bueno, voy a hablar del beneficio. Este empleador, por ejemplo, él no quiere pagar impuesto al gobierno por su empleado. O más de lo que tengan que pagar. Pues lo que hace el empleador es esto. Viene y contrata a Lilian y dice, Lilian, quiero que hagas las mesas y etc. ¿Te contrata a vos? Ok. Y te va a decir, hey, te voy a pagar yo, digamos, $15 la hora. ¿Ok? $15 la hora es minimum wage, casi. Que es lo más bajo que existe, ¿no? Ok, digamos que te dice, te voy a pagar $15 la hora. Pero yo, como empleador, te pago eso porque no quiero pagar yo impuestos si te pagara $30 o $40. ¿Ve? Entonces lo que él hace es que te paga a ti $15 y te dice, ok, Lilian, la forma que vos vas a ganarte en la otra parte de tu salario, se puede decir, es ser una buena mesera. Ahora, cuando tú vas a trabajar y te pones todo y estás lista, vas a sonreír, vas a servir bien. Porque todo lo que tú recojas en tips, en propina, se va a una
una como piscina, se puede decir, donde todo el dinero se va ahí. Y al final del mes lo dividen entre los meseros, entre los cocineros, el que está en el bar, todo el mundo, el manager, todo el mundo se reparte los tips. A veces, todo el equipo que trabaja en un restaurante quieren que todos estén felices, estén alegres y tengan un buen servicio. Ahora, está la otra parte, es un restaurante buena clase y comida bien fina, que a vos no te gustaría porque... Como porquería todo el tiempo. Comer basura. Sí. Hamburguesas. Hamburguesas. Si no saben comer hamburguesas, sea plain encima. Sí. Sea no lechuga, no tomar nada. Bueno, el punto es, un restaurante fino donde vas con tu familia, con tu novia, con tu esposa. A mí sí me gustan esos lugares. ¿Eh? Y el plato es fino y es un ser... Ahí el restaurante la mayoría de las veces contratan a full time employees. Significa no les pagan propina. Entonces, lo que hace el empleador, él no puede arriesgarse que el tipo llegue con una camisa toda zapada, el tipo no se corte la barba, el pelo, sino que es como demandan que la persona sea excelente. O sea que no pueden cobrar propina al final del servicio, digamos. No, todavía la cobran. Okay. Pero no depende del servicio que te va a dar la persona. Exige el mejor servicio, entonces, siempre. Bueno, en teoría, debería de existir. A veces no existe, pero el punto es que cuando uno va a un restaurante como estos, normalmente el ámbito es excelente. La vista, la ciudad, la limpieza, la música que están tocando es diferente. No hay televisores. Okay. Porque eso es bien como de bajero. Y todos están bien vestidos, corbatín o llevan, tienen como un attire, un wedding, una work attire, algo así. Es un uniforme. Sí, un uniforme, sí. Pero la gente viene y está en el ámbito, te están sirviendo como que sos rey todo el tiempo. Y eso, hay gente que le prefiere ir a restaurantes así, gastar un poquito más y tener ese servicio, que ir a un restaurante que no te sirvan bien y te demanden el desistido. Digamos, me tienes que dar 18%, ¿sabes? Claro. No, no funciona. Pues mirando de esta forma, en Canadá es costumbre dar propina. Ok, porque en Argentina nosotros damos propina si el mesero me atendió bien y se lo merece. Y no es normal. No es que no es normal, es normal, pero digo... No es normal en todos, hay gente que siempre deja una propina, pero no todos. Es algo como acá, uno, casi obligación o es algo... Es que acá no es obligación, pero te hacen sentir como que, bueno, me pagaste, ¿cuánto me vas a dejar de propina? No, hay lugares que, por ejemplo, directamente te dan la maquinita y ya te dicen, ¿me dejas el 5, me dejas el 10 o me dejas el 15? Claro, no te dan a elegir, te dan como... No, es... ¿Cuál es tu propina? No, pero sí está la última opción, que dice other. Y pones cero. Un chiquito ahí en un costado. Ah, para. ¿Alguna vez dejaste cero? Sí, lo he hecho. Okay. Pero quiero decirle algo, es muy importante. Es, acuérdate que el empleador, él toma un riesgo hacer eso. Hay okay. un riesgo, ¿ok? Si eso es un restaurante bien fino, porque ahí en Vancouver muchos de estos, está topado todas las noches, ¿ok? Y como le pagan re bien al mesero, el mesero hace un buen trabajo todas las veces. Yo dijera de las 10 veces, 9 sirvió bien. ¿Eh? Pues el empleador dice, porque mi staff, mis empleados son tan buenos, me va a entrar más propina para poder pagarles más a mis empleados. Okay. ¿Ves? Sí. Pero un restaurante que es bar, bajero, ¿tú ves? Ellos toman el riesgo. ¿Por qué? Porque si la mesera es muy buena, puede estar jalando más del sueldo que ella. Más. Y la comida es buena, más y más. ¿Sabes pues, qué pasa? El employer nunca puede tocar el tip de los empleados. Jamás lo puede tocar. Una cosa quizás que es muy diferente acá, que capaz en Argentina, hoy en día es como que es más común dejar tip. Pero una cosa que me sorprende es que vos vas en restaurante, quizás es normal dejar un tip, pero digo, acá hasta vas a una cafetería. Sí, y ya te... Y también te da la opción de tip. O sea, vas a comprar un croissant quizás y cuando te dan la maquinita
con tal solo de hablar con la cajera, solo ya, la, o sea, por ir a la cajera y decirle quiero un croissant, ya directamente te da la maquinita, ¿qué tip querés? ¿Entendés? Es como que... Ok, te voy a explicar algo. Y no fue un restaurante, no me senté, no me di un servicio, no nada. Yo simplemente te pedí un croissant y te pedí un latte. Yo tengo una teoría. Yo digo esto. Sí, McDonald's, Burger King, KFC, Pizza Hut, dos pesos. Cuando vas a pagar, nunca te piden tips. Ahora, y ellos te dan buen servicio. Vamos, bueno, yo no sé el servicio de McDonald's en Argentina, pero vemos, aquí normalmente en Norteamérica es considerado algo, no bueno, pero es, like, te sirven bien, la comida siempre va a estar bien hecha, etc. Pero no te piden tips. Yo digo que hay lugares que abusan de la propina. La abusan. Yo creo que entras a comprar un café que cuesta $3-4 y te dice tip. It's like, y solamente eres con la café. Sí, sí. Pero ahí es más acostumbrado a no dejar nada. Es más, el tip es más esto. Es cuando estás comiendo en un lugar o fuiste a una excursión. Y te dice gracias si le gustó. Pero tú. Pero yo a lo que voy es: ¿por qué dejar un tip en cafeterías? No. Justo Starbucks no es la pero Starbucks no lo hace. Pero la cafetería que fuimos ayer, por ejemplo. Las más artesanales. Sí. Son los más. Exacto, pero igual, o sea. No, no es eso. No, mire, yo lo que digo es esto, es depende con quién estás, en qué lugar, qué ciudad, y si el lugar donde vas es como más boutique, café high class. Pero por $4. Sí, o sea, pero hola, quiero un latte, perfecto. ¿Cuál es tu tip? Pero sabes que, es más el ámbito. Digamos, ahorita por la pandemia, no sé, mira, con la influencia de la gente lo que estamos viendo, no hay nadie. Claro, esa estaría llena, ¿no? Ahora, regresa a la cámara. Ahora, hoy hubo fútbol americano en este pedazo de TV. Sí. Ok, pues hoy hubo uno de los juegos más grandes del fútbol americano. Este lugar normalmente estuviera topado de gente. Digamos, estuviera gente parada tomando cerveza. Ok, ¿qué pasa? Hubieran tal vez unas 20 o 30 meseras. Y hay un grupo de chicos bolos tomando y ella viene y les trae las, como el jarrón. Como la jarra, el, sí, la jarra de cerveza. Ya, le decimos en inglés pitchers. Ok. Y viene, pone la cerveza y ella dice, yeah, great, man. Yeah. Ella le sirve, le dice, ay, papayito, qué bonito, como lo guay, qué bueno. Ok. Ella sabe que al final, cuando venga y traiga el recibo, los chicos van a decir, oh, Lilian, qué servicio más increíble. Soy la mujer más linda del mundo. Mira, démosle un tip de $60. Un carro, sí. Auto. ¿Y sabes qué? A veces hasta la misma barra donde sirven el licor, si saben que la cuenta la ya tenés a 500, 600, viene el manager o viene la mesera y te trae shots de vodka. Y todos, gracias. Y les cuesta $5 darte eso. Pero saben que en el entorno le vas a dar una propina bien alta. Así funciona eso. Y ahora, te hago una pregunta. ¿Hay algún restaurante o hay algún tipo de servicio que te obliguen, o sea, o que ya vengan en el bill, sí, y sí o sí? Lástimamente sí existe. Pero, ok, a ver, lo que sucede es que si vas a un restaurante, hasta como este, dijera, y hay un birthday party, una fiesta, cumpleaños. Así. Y son de más de 8 personas, el restaurante automáticamente te pone una propina de 18% en la apertura. El pago total. Sí. Sí o sí, o sea, ya sí, viene. Sí, ya viene. Y pero, no es negociable. ¿Y en base a qué? ¿Por qué te cobrarían más? Porque pone el límite de personas. No, porque puede haber 20 personas. Digamos, aquí pueden unir todas estas mesas y todos estamos aquí comiendo y disfrutando. La razón por qué lo hacen es porque esa mesa o ese grupo de gente va a requerir más atención que una pareja sentada en una esquina que solo pidieron un postre. Okay. Pues esa mesa se va a merecer 2 a 3 o 4 meseros que estén llenando tu bebida, te agarran los platos, te dan servilleta. Bueno, ahora que estás diciendo eso, hay algo importante. Que dijiste, están llenando bebidas. Acá siempre hay refil.
en Argentina no existe eso. Hay sí, muy pocos restaurantes que tienen respiro. Allá la gente, si estuviera, la gente estuviera pusiera la boca así. No, se la lleva a la casa. Agarra botella, la llena y se lleva a la casa. Pero mira, en ninguna parte del mundo, creo que solo en Estados Unidos y Canadá, funciona lo de Rito. Existe lo de Rito. Después no. Yo no he visto en Latinoamérica en ningún lugar. ¿En Europa? ¿Nosotros cuando fuimos a Europa, no? Parece que no. No creo. Yo creo que en McDonald's, porque McDonald's, como una compañía internacional, creo que es como lo hacen en todos los lugares. Bueno, en Argentina no. Ok, eso es por eso que sé. Yo no sé. Pero creo que en Australia sí lo hacen. Australia y en Londres. Ok, pero ¿cuándo entonces? O sea, decías lo del cumpleaños, de 18%. Sí. ¿Siempre es 18? Sí. Pero la cosa es esta, digamos, yo tuve una experiencia donde fuimos a un lugar donde cada plato era tal vez 50 a 65 dólares por plato, okay. Casi 100 dólares, solo el plato, no incluyendo el postre ni sus bebidas. Ahora, la bebida gratis o el refill, solo si es gaseosa, no sé cómo se dice. Sí, gaseosa. Sí, pero si es una bebida de alcohol, cerveza, sí, o no. No, tienes que pagar por la bebida. Lo que sucede es, esta noche, el mesero se comportó, pero malísimo. Mal. Y era el cumpleaños de un amigo. Estamos en un cuarto privado. Y habían como cuatro meseros y uno estaba bien enojado. No sé, como que tenía un problema. No sé. Cuando nos llegó toda la factura, pedimos hablar con el manager del restaurante. Porque ya te incluía el 18%. Sí, porque yo no pensaba que valía 18% el servicio que él nos dio. No, de él nos dio. Ah, pues vino el manager y nos preguntó qué era la razón y le dijimos por qué. Right? Nos sentimos que nos estaban apurando demasiado. Para haber pagado casi 3 mil dólares por comer ahí, era un desastre. Y el manager vino y dijo, ¿saben qué? Lo voy a quitar del bill, disculpen. Y si ustedes quieren la propina, háganlo a su discreción. Okay. Pues eso ha pasado, que el servicio no está a nivel alto. Y uno se siente como así, como atacado, como doy o no doy. Pero... Ok, creo que respondiste mi pregunta de por qué hay que dar tip. ¿Algo más o no? Eso no. Solo. Ya no estás en Argentina. O sea que tengo que dejar tip. Siempre. ¿Sabes qué? Yo creo que es bueno también porque uno está como acostumbrado aquí en Canadá a siempre ayudar a la gente. Vemos, suena esto extraño, pero en Canadá como que siempre pedimos perdón por todo. I'm sorry, excuse me. I'm sorry, excuse me. Si vas caminando y te... I'm sorry. Pero lo hacemos porque el país cree que es bueno honrar a la gente. Ser amable, ser limpio. No vas a ver a gente escupiendo, tirando basura en la calle, porque eso se ve mal, es malísimo, lo peor que puede hacer. Vemos, es tu ciudad, cuídala. Ese restaurante es en tu comunidad, pues cuida a los que trabajan acá. Esa es la idea. Cuida a la... Exacto, cuida a tu comunidad. Right? Y en Latinoamérica nunca funciona eso. No. Pero es parte de la cultura latinoamericana. Eso es lo que yo siempre dije, es cultural. Sí. Cultural. Ok. Bueno, sirvió. Con ustedes, Walter. Él nos está educando. Él nos educa a nosotros y nos ayuda a sacar el argentino. Le tengo que sacar el espíritu inmundo que tiene Gerardo. Que se manifieste, matarlo y que renazca el hombre de adentro. Lo que sé que está adentro, que es bueno. Oh my God.